Este video es exactamente lo contrario a lo sucedido con Myper. Es todo lo contrario y por eso lo traigo al canal. Gamzat Chimaev, este video va a salir después de su pelea con Ling Liang. No sé si ganó esa pelea, no sé si la perdió. No me interesa realmente porque sé que viene arrastrando unos problemas físicos que pueden ser serios. De hecho, tuvo medio un poco de problemas para dar el peso, se aguantó de la toalla y no sé qué. Pero voy a hablar de su historia y de por qué creo que Gamzat Chimaev lo tiene todo para triunfar, aunque físicamente puede ser que esto le pase factura lo que le sucedió. Se habla de una cicatriz que tenía, parece que de verdad que fue muy serio el COVID que le dio. Vieron que a alguna gente le da muy fuerte, a otro le dio más suave, a él el que le tocó fue extremadamente fuerte y aún así ha regresado un tiempo después de que se planteara incluso el retiro. Como digo, no me importa lo que voy a decir en este video, no tiene absolutamente nada que ver con si ganó esa pelea o la perdió. Yo espero que la haya ganado, pero realmente también me quito el sombrero con Ling Liang, que creo que es un monstruo también y que tiene muy buena pegada. El KO que le dio a Poncinibio fue muy bueno también. Chimaev nació en Chechenia en 1994, o sea que tiene 26 años. Chimaev, después de volverse una superestrella dentro de la UFC, llegó a más de 1 millón de seguidores en muy poco tiempo. Así, se volvió muy famoso porque hizo peleas consecutivas muy rápido en 185 y en 170 libras. Él tiene la ventaja de que él puede pelear en 185 sin cortar mucho peso. Esto es ventaja y desventaja a la misma vez, porque también puede ser que pelees con una desventaja en el peso. Él pesa aproximadamente 200 libras. Antes del corte de peso, él pesa como 200. Y claro, cuando corta a 170, que es la división que a él se le acomoda mejor y en la que él realmente luce grande, pues es un monstruo en esa división de las 170 libras. Como digo, en 185 tendremos que verlo a futuro, pero yo creo que esa división se le va a quedar un poco chiquita con los cortes de peso y todas estas cosas. Más allá, nació en Chechenia, 1994. Chechenia, para que no lo sepan, luego de la caída del campo socialista, se separa de la Unión Soviética. O sea, Chechenia queda como un país independiente de Rusia. Esto es un territorio que siempre ha estado en disputa y Rusia comienza guerras para, de nuevo, adjudicarse ese territorio de Chechenia. Año en el que él nace, empieza una guerra, precisamente ahí, del 94 al 96. O sea, Chimaev nace en medio de la guerra. No estoy diciendo que las bombas le estuvieran cayendo al costado ni nada parecido. Estoy diciendo que este es el ambiente que se respiraba en su país. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando era niño en Cuba se estaban construyendo muchos túneles por debajo de la tierra y todas estas cosas porque supuestamente los americanos nos iban a atacar. Y créanme, psicológicamente no es que me afecte ni nada parecido, pero los niños piensan mucho, o por lo menos yo lo pensaba mucho, ¿qué puede pasar si llega una guerra al país? ¿Qué puede pasar con mis padres? ¿Qué puede pasar conmigo? ¿Qué va a ser del futuro? Porque aunque parezca que los niños son ingenuos y que no saben nada, sí pensamos en estas cosas. O sea, en ese sentido, yo pienso en Chimaev como alguien que estaba ahí metido y que decía, ¿y esto qué cosa es? Más un niño de 2 años que no entiende absolutamente nada. Pero es que después, en el 99, cuando Chimaev empieza a practicar, él empieza más o menos, sí, 98-99, a entrenar ya lucha como tal, estalla otra guerra más con Rusia. Y Rusia al final se termina anexando este territorio de Chechenia. O sea, Chimaev crece en el medio de todos estos problemas. Ahí es donde nace Chimaev. Ahí es donde está. Este es un tipo que no va a desaprovechar las oportunidades. Entonces, en 2008, Chimaev tiene la suerte, después de haber practicado varios deportes, después de haber estado metido en una pila de cosas, después de estar en el deporte de combate toda la vida, hizo sambo, hizo judo, hizo lucha, hizo deportes de combate en general, llega a Suecia.
Ustedes se imaginan, ¿no? Un chamaco que viene de un país que prácticamente estaba en guerra toda la vida, porque esta guerra del 99 fue hasta 2009, si no me equivoco. O sea, siempre estuvo el conflicto bélico ahí, siempre estuvo todo el tiempo ahí. Pues en medio de todo aquello es que él tiene la suerte de llegar a Suecia. Y ahí empieza a entrenar con tipos como Gustafsson, empieza a entrenar con gente de la MMA. Y ahí el chamaco, un chamaquito muy joven, tenía 17 años nada más, comienza a entrar en la MMA con un background que tenía ya de sambo, de judo y de lucha. Y ahí es que comienza a entrenar todo, pam, 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 pam. Y ahora esta figura que está con 26 años dentro de la UFC tiene un potencial enorme. ¿Cuál es la diferencia que yo veo de un hombre como Mike Perry a un hombre como Chimaev? Que Chimaev no quiere desperdiciar esa oportunidad. Hace muy poco, en unas declaraciones, Chimaev dijo: no sé quién se dice que es el gángster, no sé quién más se dice que es el gángster. Yo soy el gángster, dijo él. Y yo sé que él habla mucho de creído, mucho así que va. No es un tipo respetuoso, no es un tipo respetuoso, digo, no es que sea un payaso ni un pesado, yo creo que le queda bien lo que habla, pero este sí se lo cree. Él está diciendo de verdad lo que él siente. Él dice: esta gente no saben lo que es salir de ahí. No saben lo que es salir de donde yo salí. Es como la película de Batman, que Bane le dice: no, porque tú toda la vida te creíste que vivías en la oscuridad. No, no, yo nací en ella, papá. Esto te ha costado tu fuerza. La victoria fue tu derrota. Peleas como un jovencito, sin restricciones. ¿Crees que la oscuridad es tu aliada? Pero tú solamente la adoptaste. Yo nací en ella. Aquí el tipo soy yo, a mí no me vas a ganar. Yo nací en la oscuridad. Y esa es la diferencia, que él está hablando de gángster. La diferencia es lo que le está diciendo a él. Él le dice: papo, yo soy de ahí. ¿A mí qué me vas a hablar de venir de abajo? De escalar, de tratar de llegar. ¿A mí qué me vas a hablar? Yo salí de ahí. Y este es un tipo que cuando le dan la oportunidad no la va a desperdiciar, no la va a perder, porque él sabía que en el lugar donde él nació prácticamente no iba a tener ningún tipo de oportunidad. Y es lo mismo que le pasa a muchísimos inmigrantes, no a todos. No todos los inmigrantes vienen de fondo, digamos. No todos los inmigrantes saben que no iban a tener un futuro. Cero futuro, no todos lo saben. De hecho, no todos vienen con las mismas necesidades, ni todos nacen con las mismas necesidades. Pero los tipos que son como él, cuando le dan una solita, no la van a desaprovechar. Y yo les aseguro que este chamaco puede perder, como digo, quizás perdió con Lin Jiang. Puede ser que haya perdido. No lo creo, pero puede ser. No es la predicción que voy a dar. Para mí, Chimaev era el favorito en esa pelea. Pero aunque pierda, él se va a recuperar. Créanme que ese chamaco se va a recuperar. Ese chamaco tiene todo, todo, todo para lograr el éxito, pero además tiene, mira, la mentalidad. Y la mentalidad hace falta que no se le acomode, porque esto es algo que yo he sentido en carne propia. A veces uno poco a poco llega y te vas acomodando y tienes algo que nunca tuviste y empiezas a tener cosas que nunca soñaste con ver. Y ahí es donde uno se empieza a chantar sin querer. Esto muchas veces se hace sin querer. A él por ahora no creo que le pase. Salió hace muy poco tiempo de su país. Está teniendo éxito ahora mismo. Vamos a ver. Pero a mí Chimaev me pinta seriamente, no solo por las cualidades físicas, por el potencial físico que tiene, por las habilidades que tiene, por el talento que tiene, no solo por eso, sino también porque de aquí es muy difícil que alguien le pueda poner un pie adelante a Chimaev. Ya él estaba en lo más bajo, no lo vas a poner más bajo que eso. Es muy, muy, muy difícil realmente poner a un tipo de esto en un nivel más bajo. Y si pierde, va a entrenar más todavía y se va a esforzar más todavía por recuperar el territorio perdido. Ya se los digo así, cuando uno llega a otro país con esa hambre, no hay quien te frene, no hay manera, porque ves que tu trabajo empieza a tener resultados. Y eso es lo que él está viendo. Él podía haber ganado todos los torneos en Chechenia, nunca iba a ganar. Lo que gana en una sola pelea en la UFC, no le iba a ganar nunca. Aunque le ganara a 10 hombres juntos en Chechenia, no lo iba a tener. Lo mismo le pasa a muchísimos inmigrantes. Aunque yo trabajara en Cuba 700 horas diarias, no iba a ganar lo que gano aquí en un día. Se los digo así. No lo iba a ganar. Probablemente en un año
No se gana lo que se gana en un día aquí. Pero bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Pero tú solamente la adoptaste. Yo nací en ella.